Sí. Sinan, hermano, yo lo antes posible te daré... No puedes pagarlo. Ese dinero se fue. Y la verdad no pensé que hicieras algo así. Lo siento mucho. Esta vez cometiste un gran error. Esto fue peor que tomar un préstamo de tenderos, o tomar crédito del banco o algo parecido. Tienes razón. Tuve que pedir ayuda a personas que no me gustan por tu culpa. Y como ves, mi enojo contigo no se irá así de pronto. No te voy a obligar a perdonarme. Entonces, ¿por qué estás aquí? Ah, es que esperaba ver a Java. ¿No se suponía que abandonaste a mi hermana? Incluso le escribiste. Al final no pude abandonarla. Mi hermana nunca se mereció esto, Nesip. No quiero que ella pase por otra situación difícil. No te preocupes. No volveré a estarlo. No lo digas, hazlo. Vamos, encuentra un trabajo para ti. Pero no uno por comodidad. Encuentra un trabajo adecuado. Uno donde haya una buena retribución. Y luego búscala. Solo así te apoyaremos. Pero si no puedes hacer eso, entonces déjala. Ella puede estar triste, pero se acostumbrará. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue ese grito? Es que Sinan secuestró a una chica. Ya no seas ridículo, hijo. Sinan jamás haría tal cosa. Lo vi personalmente, lo juro. Ya, entra, hijo. Entra a la casa. Ay, vaya. Vamos, vamos. Mira, Sinan. No esperaba que hicieras algo como esto. Mi marido, hasta que al fin regresaste. Regresé. No podría vivir sin ti, Java. Por supuesto que no puedes. Porque nuestro amor es como una leyenda, Nesip. Sabes que mi madre me golpeó y me encerró en la habitación. Y aún así me casé contigo. Estuviste bajo custodia en nuestra ceremonia de compromiso. Pero nunca me di por vencida contigo. Así sucedió, ¿verdad? Sabes que es pasado. Así sucedió. Pero sabía que volverías a mí. No podemos dejarnos el uno al otro. Sí, eso es verdad. Pero oye, es que estoy hambriento, Java. Sabes que no puedo soportar estar con hambre y lidiar con tantos problemas. ¿Todavía hay una nevera adentro? Sí, querido esposo. Yo te alimentaré, no te preocupes. Solo que despertaremos también a Sinan. No está en casa. ¿En dónde está? Vino una chica alta que trabaja en el restaurante. Y tu hermano se fue con ella. Nesip, no saqué las llaves. ¡No comeré! ¡No!